Ampliamos informaciones con nuestro estudio parlamentario. Laura Iglesias, Andrea Nales se va porque no ha logrado frenar la caída del Partido Socialdemócrata Alemán. ¿A qué se debe esta debacle? Bueno, hay que decir que se trata de un partido que en 1972 con Billy Brandt llegó a rozar el 46% de los votos y que ahora en algunos estados federados alemanes tiene incluso menos del 10%. Es una debacle total. Hoy solamente los elige el 3% del electorado y también porque ahora hay más opciones de las que había antes. No solamente se están apartando de ellos los jóvenes y también los votantes más progresistas porque están buscando ahora en otros partidos una política más social y también más respetuosa con el medio ambiente. También se están apartando del SPD su electorado tradicional, que son los trabajadores de una industria que cada vez está más tecnificada y que cada vez los está necesitando menos y ellos ya no creen que los socialdemócratas sean el partido que mejor defiende sus intereses. Les queda muy lejos el año 2014 cuando la saliente Andrea Anales forzó el salario mínimo interprofesional en contra de la voluntad de la canciller Angela Merkel. Y estar a la sombra de Merkel en varios gobiernos tampoco ha favorecido demasiado a los socialdemócratas, en parte porque Merkel y los conservadores han capitalizado logros como, por ejemplo, la legalización del matrimonio homosexual, que fue un logro impulsado por los socialdemócratas, pero permitido al final por una Merkel que fue celebrada por ello, a pesar de que ella misma estaba en contra de, de ese avance. La hora que pueden hacer los socialdemócratas alemanes para salir de esta crisis. Bueno, ahora los socialdemócratas tienen unos meses para recomponerse y para recapacitar sobre lo que ha ocurrido. Necesitan encontrar líderes con carisma, como sí que tienen ahora, por ejemplo, los socialdemócratas holandeses o los españoles, que están arrastrando a muchos más votantes. Y esos líderes con carisma son algo que los socialdemócratas alemanes ahora mismo no tienen. Necesitan también mensajes que convenzan a los votantes de que realmente los socialdemócratas quieren reconciliar el desarrollo económico con la ecología. Y es un mensaje que ahora no cala, también porque le falta credibilidad a ese mensaje, teniendo en cuenta que también hay socialdemócratas que creen que el abandono de la energía del carbón debe ser incluso más tarde de 2038, que es el año en que los expertos recomiendan abandonar el uso de la energía del carbón. O sea que los líderes que ahora van a tomar las riendas del partido van a tener su primera prueba de fuego en el próximo septiembre y en octubre, cuando se celebran elecciones regionales en tres estados. Federados, y ahí se va a ver si van a lograr recomponerse o si la caída de la socialdemocracia alemana va a empezar a ser definitiva. Ahora mismo no les conviene poner en peligro la coalición con Angela Merkel, no les conviene convocar elecciones teniendo en cuenta el bajísimo índice de apoyo que tienen. Gracias, Laura, por este interesante análisis desde el estudio parlamentario.